Hola, hola, crack, ¿cómo están? Un nuevo video, mira, hoy nos encontramos acá en La Paz. Ahorita en este momento vamos a ir a lo que viene a ser el camino de la muerte. Vamos a conocer y que estamos en camino. Espero que te guste el video, no olvides suscribirte y dejar un comentario y compartir el video. Y esto es lo más bonito, esto es lo más impresionante, mira cómo es el camino. Oh, y ahorita estamos viendo acompañado por un grupo de turistas, porque esta es la primera vez que yo hago y estamos viendo ahorita una bicimoto, como lo llaman acá, es una bicicleta con motor y pues es impresionante. Mira en la parte izquierda de tu pantalla, por ese camino que ves al fondo, por ese mismo vamos a bajar. Es hermoso el paraíso, la neblina, el frío. Esta carretera tiene mucha historia, tiene mucho fallecido, tiene mucha travesía en sí en la vida. Porque esta carretera directa, esta es la carretera que llama La Yuna y que va al municipio de Coiro. Este municipio es muy conocido por el trayecto, porque por esta carretera sí o sí se tiene que ir para ir a ese municipio Coiro. Y mira, estamos yendo acompañados por personas que hacen esto diario, ellos saben, y pues a disfrutar y tener mucha confianza y tener mucho cuidado eso, porque mira, es increíble, increíble y hasta miedo, ¿no? El paisaje es bonito para disfrutarlo, pero esta carretera es la carretera de la muerte y está catalogada en todo el mundo en sí. Está entre las 10 carreteras más peligrosas del mundo. Y sigue buscando el video. No olvides suscribirte para que nosotros sigamos recorriendo, haciéndote conocer, llegando a más rincones de Bolivia. Y te agradezco por compartir el video y dejarme un gran like. Mira, esto es impresionante. Mucho tiempo, hace tiempo atrás, esto era transitado por unidades y es una sola vía, son curvas muy cerradas. Mira, es solo un acantilado abajo, es algo muy profundo, muy hondo. Y si algo falla, pues te vas, pero para el otro lado. Mira, me voy a acercar un poquito más para poder grabar. Wow, pero es impresionante. Y esto lo hago con usted. Wow, mira eso. Esto lo hago con usted. Mira, hemos pasado una bicimoto dañada. Esto pasa por el camino, por el trayecto. Y pues disfruto el video.